Continuem amb la sessió. Avui, com hem pogut veure al programa, farem un seguiment per diferents àrees. Voldrem analitzar la transició energètica per indústria a través de diferents aspectes a tenir en compte. Llavors, volíem començar amb una visió, amb una perspectiva jurídica. I què més que comptant amb un dels gabinets d'advocats, com és Holtrop, que ja porten molts anys fent seguiments de mercats energètics en general i mercat elèctric també en concret. En Pete, doncs, Pete Holtrop, l'hem pogut veure a diferents jornades i, de fet, fa webinars cada dos divendres per tal de poder compartir tota aquella informació rellevant per les empreses, per les empreses i per tota la societat en general. L'hem pogut, llavors, sense més embuts, anirem per en Pit, a que ens pugui explicar quina és la situació actual de les directives europees i cap a quin camí aniran seguint els diferents països per tal de dur a terme una transició energètica amb els objectius clars de reducció de consums i d'emissions, òbviament. Pete, benvingut. Moltes gràcies, Josep, i gràcies per la invitació. Comença, doncs. Sí, disculpa. Endavant, en principi et donem la paraula. Expressa't amb la llengua que més et sentis còmode. Per tant, anirem a, bueno, si vols compartir amb tu la visió de les regulacions i tot bueno, el camí que estem fent en temes regulatoris entorn a la transició energètica. Endavant. Muy bien, Roger, pues eso es lo que haré. Y para hacerlo, lo primero que hay que explicar es que las comunidades de energías renovables no son nada nuevo realmente. Las comunidades de energías renovables en España ya han existido desde hace 100 años. Por ejemplo, una de las cooperativas más antiguas de eléctricas de España, que es la Crevillente, pues lo podríamos considerar una comunidad de energías renovables ya a modo de letra, ¿no? Entonces, lo que pretende la normativa europea es codificar un fenómeno existente, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esto también significa. Vale, gracias, Oriol. ¿Me estáis escuchando bien todos? Sí, endavant. Disculpa, Pit, Perfecto. que... Sí. Ah. Sí, endavant. Ah, espera, un segon, Pit. Hola, ¿así? Ah, ara sí, ara sí. Sí. Sí, perfecto. Muy bien, entonces, para explicaros el desarrollo normativo de las comunidades de energías renovables, después de este pequeño ejemplo práctico de unas cooperativas que han existido en España desde siempre y nacieron del mismo afán que tendrían que nacer hoy en día estas comunidades de energías renovables o estas comunidades ciudadanas de energía. Ya veis que aquí menciono dos conceptos. Un concepto viene de la Directiva de Energías Renovables, la Directiva del 2018, de diciembre, 22 de diciembre, con el número 2001. Si queréis apuntarlo y si queréis, mientras yo hablo, abrir un Google, ya que aprovechamos que tenemos que hacer esto virtualmente, pues también podemos aprovechar que cada uno pues, puede coger los documentos y ir mirando conmigo el articulado o marcando según puede interesar, ¿no? Eso es una directiva. La otra directiva es la del año pasado, 2019,
de junio, número 944. Y esa es la directiva del mercado interior de electricidad, el mercado interior de la Unión Europea. Como sabéis, la Unión Europea tiene como objetivo pues, crear un mercado grande que compartimos entre todos los Estados miembros y para hacerlo pues, actúa sobre la armonización de normativas en los diferentes Estados miembros para que todos jugamos en condiciones de igualdad. ¿Cierto? Bien, pues las dos definiciones son muy parecidas. Son muy parecidas. La que tenemos, y también podéis coger Real Decreto Ley 23 del 24 de junio de 2020, eso es un Real Decreto muy importante que se ha aprobado este año, y este Real Decreto ya transpone la comunidad de energías renovables en la ley del sector eléctrico de España. Y lo hace en su artículo 6. Bueno, es Real Decreto Ley. Es artículo 4, pero este artículo modifica la ley 24 del 2013. Ley 24 del 2013, que es la ley del sector eléctrico. También buscamos todo, buscarlo todos en Google. Muy importante la ley. Y artículo 6, letra J. Ahora es una novedad y este artículo 6, estas nuevas letras H, I y J se añaden al apartado primero de artículo 6 y se hace mediante este Real Decreto Ley 23. ¿Cierto? Y si leemos la letra J, pone, lo leo con vosotros, si queréis leer conmigo o luego lo leéis cuando tengáis un momento. Las comunidades de energías renovables que son entidades políticas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades políticas y que éstas hayan desarrollado cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios, y cuya finalidad primordial, eso es muy importante, ahora vamos a entrar un poquito más en este aspecto, sea, cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos, o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras. Muy bien, pues esta definición, si ahora, mientras tanto, habéis buscado la directiva de renovables, la número 2001, podríais ver en sus definiciones, que es artículo 2, apartado 16, y es prácticamente calcada la definición de la ley del sector eléctrico de España. Entonces, ¿qué significa esto? Pues sí, y esta es la principalmente la finalidad de mi ponencia, ¿no? De mi intervención aquí, es daros unas pautas por dónde van a ir los tiros, cómo vamos a organizarnos en una comunidad de energías renovables. Porque, como también dice la norma, esto se establecerá reglamentariamente. Pero no os preocupéis, esto no os tiene que preocupar ni asustar. Porque, como voy a repetir, esa norma lo que hace es codificar un fenómeno existente. Entonces, siempre procurará no perjudicar a aquellas comunidades que ya se habían establecido con anterioridad. ¿Cierto? Eso es importante.
Y voy a dar un par de pautas porque no puedo tratar todos los detalles de esas comunidades en el tiempo del que dispongo, pero os voy a dar 3, 4, 5 pautas que creo que os van a ser muy útiles. Muy bien, entonces, primero, ¿en qué se diferencia la definición de la directiva de las renovables de la directiva del mercado interior? Podríamos pensar, por el nombre, que una es de energías renovables y otra es de ciudadanos. Bueno, eso es una cuestión meramente semántica para mí. El hecho de que sea de ciudadanos no quiere decir que no sea renovable y viceversa. El hecho de que sea renovable no quiere decir que sea, no sea de ciudadanos. Y también insisto en que ciudadanos somos también todas las personas, pero también las personas jurídicas, las empresas, también son ciudadanos de la Unión. Por lo tanto, por este aspecto, no os preocupéis, porque a fin de cabo estamos aquí hablando en una jornada de industria local. Local, eso sí que es muy importante. Lo voy a recalcar en un momento. Pero dejadme acabar con mi última observación sobre la definición en la directiva del mercado interior, la 944. ¿Vale? Ahí añade la posibilidad que estas comunidades ciudadanas de energía también puedan gestionar redes de distribución. Eso es muy importante porque ha habido en España siempre, y concretamente en Cataluña, ha habido mucho debate sobre lo que se llamaba la municipalización, por ejemplo, de redes de distribución, ¿no? Bueno, pues esa directiva abriría la puerta a ello, pero también tengo que atemperar un poco las expectativas. Esto es facultativo. Lo puede decidir cada Estado miembro podría incluirlo. Entonces, más adelante podríamos tener la posibilidad, por ejemplo, si fuéramos un polígono industrial, de tener hasta una propia red de distribución y autogestionarla. Eso es un dato interesante, pero es una observación aparte. No es lo más evidente ni es en lo que nos vamos a centrar. Hoy nos centramos en, y voy a tomar un par de palabras prestadas de la introducción, conjuntamente, generación distribuida, desarrollo sostenible y fondos de la Unión Europea. Bueno, aquí tenemos unos objetivos de la normativa y podríamos tener unos objetivos individuales, ¿no?, de las empresas que estarían en esos polígonos, porque estas empresas, por supuesto, todo en esta vida cuesta dinero, es así, porque vivimos en una economía de mercado, ¿verdad? Y, por lo tanto, interesa mucho si podemos obtener alguna ayuda que nos facilite las cosas. Pues están estas ayudas, los fondos FEDER, los gestiona IDAE. Hay un plazo corto que da hasta finales de diciembre, más o menos. Entonces, en este contexto, hay muchos proyectos que se premian mucho si se entablan en el contexto de una comunidad de energías renovables. Entonces, esto es importante. Luego, conjuntamente, bueno, ya lo dice en la palabra, una comunidad, lo hacéis juntos y os podéis establecer juntos como una comunidad. Y ahora vamos a ver generación distribuida. Pues ya tenemos un elemento en la reglamentación española, el autoconsumo compartido. Esto ya podemos considerar una vertiente de una comunidad de energías renovables, porque podríamos tener diferentes sujetos consumidores asociados a una instalación de generación. Pues esto ya sería una parte de una comunidad de energías renovables. ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué añade la comunidad de energías renovables a esto? Pues en la comunidad de energías renovables tenemos sujetos consumidores y sujetos productores, porque también popularmente el autoconsumo
pues queda muy identificado con la fotovoltaica, pero como habéis visto en el programa, la jornada de hoy no es sobre fotovoltaica, es tecnológicamente neutra y también sobre otras tecnologías, y también estas tecnologías pueden hacer autoconsumo. Y entonces, generación distribuida, otro aspecto, pues la localidad. Y eso sí, la comunidad de energías renovables está circunscrita a pymes. ¿Por qué? Porque se considera que estas empresas son locales. Y las grandes empresas suelen ser no tan locales, suelen ser más nacionales, y por lo tanto se considera que tienen otras cosas a su... otras formas de organizarse, ¿no? Voy rápido, voy finalizando. Algunas pautas sobre la definición, porque puede asustar un poco, sobre todo la última parte. En lugar de ganancias financieras. Aquí la redacción, si se lee bien, se entiende, pero a la primera podríamos empezar a pensar, ay, pues mira, nos relegan a los consumidores otra vez a ser abonados, ¿no? Porque nosotros solo tenemos que pagar facturas y los demás ganar dinero, ¿no? Pues no, no es así. También el consumidor, también los que participan en las comunidades de energías renovables, pueden tener ganancias financieras. No está prohibido. Lo que dice la definición, que no tiene que ser su finalidad primordial. ¿Vale? Eso es muy importante de diferenciar. Quiere decir que podríamos, por ejemplo, armar un esquema de financiación colectiva con los ciudadanos de la zona también, que podrían, a cambio de ganancias financieras, financiar nuestras instalaciones. Eso está permitido, eso no está prohibido. Y yo creo que además aportaría más comunidad, ¿no? Sería más conjuntamente, que era la primera de estas cuatro palabras prestadas, ¿no? Entonces, hay que ser imaginativos, ser creativos, y se puede hacer una comunidad en el sentido amplio. Muy bien, entonces, ¿cuál es la finalidad primordial? Pues, desarrollo sostenible, lo ha dicho el presidente Aepa. Esto es lo que queremos hacer, desarrollo de las empresas y de una forma sostenible. Por lo tanto, las comunidades de energías renovables no solo proporcionan energía limpia y nos crean en el entorno, sino también producen directamente beneficios económicos, ¿no? Energía más barata. Y como último, para ya ir acabando, porque yo creo que ya he hablado unos 5 minutos, quizás lo más importante para último, ¿no? La letra J está en la sección de la ley del sector eléctrico que define los sujetos del sistema. Y entonces, cuando estaba haciendo antes el listado de los sujetos en el autoconsumo compartido, por ejemplo, pues sería un consumidor, varios consumidores y un sujeto productor o varios sujetos productores. Pero el conjunto, si se establece en una comunidad, que puede ser de una personalidad jurídica abierta, puede ser una cooperativa, una sociedad limitada, una comunidad de bienes, etcétera, etcétera, una asociación, ¿por qué no? De un polígono, por ejemplo, ¿no? La propia asociación podría establecer su comunidad, y sería también un sujeto del sistema. Y como tal, puede optar a ayudas, por ejemplo, ayudas FEDER, pero también puede participar, por ejemplo, si generara excedentes de producción en las subastas. Entonces esto, y con esto termino, yo creo que son las posibilidades, las bondades que nos ofrecen las comunidades de energías renovables. Si queréis más detalle, os he referencio a con esto termino, al artículo 22 de la directiva 2001 del 2018, del año 2018. Este artículo 22 nos da todas las pautas de cómo será la reglamentación en España de estas comunidades. Ahí nos ofrecen todos los detalles y ahí veréis que vais a encontrar muchos de los aspectos que he tratado hoy, que he intentado ser sintético, pero es un tema que daría
mucho más que hablar, pero sobre todo os quiero animar de constituir esas comunidades, porque yo creo que pueden aportar mucho beneficio y sobre todo en competitividad de la empresa, y también así aportar cada uno su granito a la transición ecológica que tanto necesitamos entre todos. Muchas gracias. Moltes gràcies, Pit. Brillant introducció i presentació de com estan evolucionant les directives i com s'està transposant aquestes directives dins dels reals decrets a Espanya. Ens va genial que acabis doncs fent aquest tast de comunitats d'energies renovables. Hem de també diferenciar que, per una banda, s'estan definint comunitats d'energies renovables i, per altra, comunitats energètiques, que al cap i a la fi tot acabaran unificant-se d'alguna manera, perquè al cap i a la fi la necessitat principal és ser, empoderar-nos i ser conscients de tota l'energia que estem utilitzant i tota l'energia que necessitem produir per poder abastir-nos en els mesos. Moltíssimes gràcies, Pit. A les 10 passarem al torn de preguntes. Recordem que si hi ha alguna persona que vulgui fer preguntes, vulgui fer comentaris, tenim el xat per anar compartint. I d'en Pit, doncs, saltem a dos casos d'èxit que estan ja començant a desplegar. Ja porten molts anys desplegant les energies renovables, concretament instal·lacions fotovoltaiques. Tenim en Lajos Darbas, d'Axdis, que han pogut desenvolupar aquesta activitat arreu de França, i ara també estan, doncs, també instal·len arreu d'Espanya, i en Rafael Cluselles, d'Innover, que també tenen molta experiència en instal·lacions per indústria o per particulars al territori. Llavors, si us sembla bé, passem a Lajos Darbas, d'Axdis. Lajos, bon dia. No sé si he dit bé el teu nom, disculpa. Sí, bon dia. Bon dia, Lajos. Bon dia. Jo compartiré la presentació. Si et va bé. Em presentaré també, a veure si es veu bé. Es veu bé? Roger, sí, endavant, perfecte. Molt bé. Si em permeteu, m'expreso millor en castellà, en espanyol, parlaré en espanyol. Me presento, soy Lajos Darbas. Es un nombre húngaro, se pronuncia en catalán y se escribe con J, o sea, digamos, en Hungría la J se pronuncia como en catalán, como Lajos, y significa Luis. O sea, que si conocen a alguien que se llame Luis, su nombre en húngaro es Lajos. Entonces, nada, antes de empezar, espero que estéis todos bien, que esta crisis sanitaria pues esté pasando bien en vuestras familias, en vuestras empresas, y si no, pues mandaros todo un abrazo fuerte y mis deseos de mejora. Y agradecer a Roger, personalmente, por todo el esfuerzo que has hecho, y al Ayuntamiento por convocar este encuentro, esta ágora donde nosotros vamos a compartir un poco pues nuestras experiencias, nuestras ideas. Me acuerdo cuando hablé por una vez con Rafael Bellido, ¿no?, que es del Ayuntamiento, sobre este asunto, ¿no? Él sabe que yo soy un apasionado de este mundo también, del autoconsumo, de las energías renovables. Yo represento a una compañía francesa que se llama Axdis Pro, que en España está trabajando bajo la marca Splitmania. Somos simplemente distribuidores de equipos de autoconsumo energético, de energías renovables, tanto para residencial como para industria. Y también somos especialistas en todo el mundo de la instalación de climatización y ventilación, algo también que creo que es muy importante, sobre todo hoy en día, la ventilación mecánica, que las directivas europeas también están promoviendo para mejorar la eficiencia pues energética a la hora de climatizar los hogares y las industrias, ¿no? Entonces, bueno, cuando me invitó Roger, el Ayuntamiento, a compartir mis experiencias en este mundo, en Francia llevamos ya más de 20 años, 25 años instalando autoconsumo energético. Sabemos también que las leyes, ¿no?, como bien explicaba Piet, bueno, pues en España hemos estado un poco parados, ¿no?, a nivel legislativo, y gracias a Dios, luego enseñaré
para mí octubre de 2018 fue muy importante porque es cuando se abrió, se rompió lo que el famoso impuesto al sol. Desde entonces todos podemos ya producir nuestra propia energía, ¿no? Entonces cuando me propusieron, yo pensaba en enseñaros cuatro datos a nivel mundial, a nivel europeo, de cómo está el mercado y cómo está el autoconsumo energético solar, sobre todo, para que tengáis un poco una foto de hacia dónde puede ir Cataluña y España en los próximos años. Os voy a enseñar cómo está funcionando Alemania, cómo está funcionando Francia, que son países en que el modelo está mucho más desarrollado que en España, donde sí ya existen comunidades que comparten energía, donde las empresas ya utilizan normalmente el autoconsumo energético y donde también en los hogares, las familias, pues también gozan de ello, ¿no? Todos aquellos que tienen vivienda, sobre todo unifamiliar. Entonces, yo voy a hablar del sol, Yo voy a hablar del autoconsumo solar energético porque el sol es una fuente de energía, y vamos a huir de la generación de energía fósil hacia una generación de energía limpia. La energía solar, producir energía solar en los últimos 15-10 años ha sido mucho más eficiente, mucho más barato. El precio de los paneles solares ha caído en torno al 80-90%. Por lo tanto, el cálculo para realizar un autoconsumo energético hace 15 años comparado con hoy en día, pues ha bajado muchísimo y eso provoca que estemos llegando al momento en que las compañías, las empresas, todos aquellos que miran cuentas de resultados y rentabilidad de inversiones se den cuenta de que pueden participar en un desarrollo sostenible de sus compañías, en ayudar al medio ambiente y sobre todo que esa inversión financiera les va a ser rentable, porque con la experiencia que tenemos nosotros hemos hablado con muchos empresarios y evidentemente al final ellos también siempre piden ayuda, ¿no? Ayuda para que están dispuestos a entrar en el modelo de desarrollo sostenible, pero ellos deben ser competitivos en sus compañías, en sus sectores y el gasto energético es una parte también en algunas industrias importante. Entonces, claro, ellos siempre planteaban, ostras, tenemos que encontrar el equilibrio para que podamos participar en ello y podamos también competir en nuestro sector, Entonces, bueno, entro en esta primera slide que os estoy enseñando. Si vemos la parte izquierda, hay un dato muy interesante que España ha llegado el año pasado, en 2019, estuvo en el top 10 de países con mayor potencia instalada fotovoltaica. Quedaros con el dato de la instalación de España de 4,4 gigas, cuando en la Unión Europea se instalaron, que es la número 2, 16 gigas. Por lo tanto, vemos como el 27,5% de la potencia instalada en la Unión Europea el año pasado fue España. Luego veremos el dato de cuánta potencia instalada tenía hasta hoy España y yo creo que nos llevaremos una sorpresa porque veremos cómo gracias a esta liberalización y esta puertas abiertas a que podamos utilizar autoconsumo energético sin estar penados, pues está produciendo que nuestro sector crezca muchísimo en España. A nivel potencias acumuladas, a nivel mundial, podéis ver China, que es la que lidera, Unión Europea, después Estados Unidos, y el primer país europeo que lleva años ya fomentando pues el autoconsumo energético es Alemania y el número 10 es Francia, donde nosotros tenemos mucha más experiencia, ¿no? Yo creo que si Dios quiere pronto veremos España entre estos en este ranking de posiciones. Os voy a dar un dato 2018 porque luego veremos 2019. Si os fijáis, a la izquierda tenemos el mapa de Europa con las bolitas y se ve clarísimamente que tanto en Alemania como en Italia, como en el Reino Unido y Francia, son países donde hay mayor potencia instalada y vemos como en España tenemos un déficit, ¿no? Tenemos mucho camino por recorrer. Fijaros la bolita, lo pequeña que es, para la capacidad, el número de habitantes que tenemos en la Unión Europea, el número de industrias que tenemos y sobre todo el sol, ¿no? que tenemos aquí. Fijaros como España hasta el año 2018 había instalado 5,1. Cuando vuelvo a la slide anterior,
Este año pasado instaló 4,4 gigas. Por lo tanto, en un año hemos instalado una potencia fotovoltaica muy similar a toda la potencia acumulada que teníamos en el año 2018. Por lo tanto, este sector está sufriendo una transformación radical y tanto industrias como familias están apostando por el modelo de autoconsumo energético. Creo que esto es una buena noticia, porque esto nos va a colocar rápidamente por encima de, yo creo que hasta de Francia, en poco tiempo. La potencia acumulada en Europa, como podéis ver, los países que tienen mayor inversión y mayor apoyo también por parte del Estado, de la administración pública. Estamos hablando de países como Alemania, como Italia, como Francia o Reino Unido, ¿no? O sea, nosotros en Francia tenemos la experiencia de pues que a nivel fiscal, lo que llaman crédit d'impôt, tanto familias como industrias tienen muchas ayudas para fomentar un desarrollo sostenible de su energía, tanto en su hogar como en las industrias. Y luego hay un dato, paso a esta siguiente slide, hay un dato que me parece que nos tiene que invitar a la reflexión. Si veis el tercer país de esta gráfica, en esta gráfica se enseña dónde se está invirtiendo en este autoconsumo energético. Si se está haciendo lo que yo llamo los huertos solares utility scale, grandes inversiones, si se está utilizando a nivel industrial, comercial o residencial. En España tenemos un déficit. Fijaros, yo creo que este sector, antes del 2007 y ahora mismo, surgen tenemos muchas grandes energéticas y financieras que les gusta este negocio y les quieren invertir en él. Y en algunos casos están tomando posiciones y también buscando subvenciones para ellos. Y para mí eso es la parte financiera del autoconsumo. Pero la parte real en la que nosotros deberíamos, a nivel industria, empresa local, invertir, es en esta parte de abajo de Spain, donde vemos residencial, comercial e industrial. Y lo ideal sería pasarse, si vamos hacia la derecha y vemos países como Alemania, vemos países como Italia o la misma Francia, intentar tener un modelo más equilibrado. Actualmente, debido a la legislación que hemos tenido hasta hace poco, que la hemos tenido tapada en España, pues no hemos podido desarrollar tranquilamente políticas de autoconsumo energético, de compartir energía en comunidades, de poder instalar placas, paneles o sistemas eficientes en nuestras empresas. Y yo creo y espero que en los próximos también 5 o 10 años logremos el equilibrio y podamos asimilarnos al resto de Europa. El resto de Europa ha hecho los deberes, está haciendo los deberes. Nosotros empezamos ahora a hacer los deberes. Entonces, bueno, os enseño estos datos porque yo creo que es muy importante ver que, por un lado, a nivel de potencia instalada tenemos mucho camino que hacer. Hemos empezado ya. Fijaros que el año pasado 4,4 gigas, cuando llevábamos instaladas 5,5 más o menos. Y también os enseño cómo se reparte, ¿no?, a nivel de segmento de mercado esta inversión en potencia fotovoltaica. España todavía tiene un déficit en la industria, España todavía tiene un déficit en la residencial, en las familias, y yo creo que tenemos que apostar tanto a nivel de ayuntamientos como comunidades autónomas como país para poder equilibrar este modelo y que no se reduzca, que es un gran riesgo que yo creo que hay, que con todo, no sé si hay alguien de energéticas por aquí grandes, pero que no se reduzca esto a que esté gestionado por grandes compañías, sino que seamos las propias empresas y comunidades que podamos gestionar nuestra propia energía. Ahora voy a bajar ya un poco más a nivel español. Piet ya nos ha hablado muy bien de toda la legislación que hay, del camino que vamos a tener. Yo simplemente me paro cuando nosotros desde Francia vimos este Real Decreto Ley del 5 de octubre, donde el gobierno dictó medidas urgentes para transición energética, ¿no?
que eran dos temas muy claros. Por un lado, medidas de protección de los consumidores más vulnerables. Creo que esto es muy importante y hoy en día aún más. Y me alegra de que esto se hubiera aprobado con anterioridad sin saber lo que nos venía. Y segundo, la proposición de ley sobre autoconsumo energético renovable. Fijaros que se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores para aprovechar las economías de escala. Y se reconoce el derecho al autoconsumo de energía eléctrica sin cargos. Esto es un gran cambio en nuestro país y esto es lo que nos va a ayudar a poder desarrollar nuestro sector y el autoconsumo en industria y en familias de manera importante, ¿no? Y como comentábamos... Si et queda molt... Dos minuts. Endavant, doncs. Vale, dos minuts. Y simplemente, bueno, voy rápido. Os invito a todos. Aquí también modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes, ¿no? O sea, podemos nosotros generar en nuestras industrias autoconsumo, podemos tener excedentes, podemos verterlo a la red y venderlo a la red. Yo os apoyaría a que lo compartamos. De hecho, os enseño aquí una pequeña experiencia que estamos haciendo en Toledo con una pequeña industria que ha hecho un pequeño test instalando 8 kilovatios y a partir de allí han visto que es rentable, que la recuperación se recupera rápidamente en plazos adecuados. Entonces se han decidido ya a hacer un autoconsumo total y compartirlo con una industria que tienen anexa. Entonces a nivel financiero también es rentable. Y por último, grandes industrias también. Aquí hay una industria papelera que también se animó a hacerlo. También sale rentable. Esto fue en suelo, ocuparon algunas hectáreas para hacer todo este modelo, pero respetando con agricultura y con paisajismo todo el entorno en el que hicieron la instalación. Pues nada más, oye, disculpar, he intentado ser breve, pero me he pasado un poco, ¿eh? Muchísimas gracias. No, cap problema. La veritat és que com que era tan interessant, per això estàvem deixant que continuessis, però ara a les 10, entre 10 i 2 quarts d'11, continuem contestant preguntes o aportant idees i informació. Tenim a tots a continuar aquest camí. Moltes gràcies a tu, Lajos. Així doncs, passem a en Rafael. Rafael, si vols continuar exposant la vostra experiència, perspectiva i tot el que ens vulguis compartir. Molt bé, bon dia a tothom. Em sentiu bé? Perfecte. Bé, sí. Una mica nosaltres, faré una breu presentació de l'empresa, som Innover. Treballem per tota Espanya. Fa anys que ens esbarallem amb tota la normativa que hi ha hagut, com serà l'impost al sol, primer treure les primes, després l'impost al sol. I, com deia ara el Lajos, no hem tingut fàcil, la veritat. Hauria sigut un via crucis fins que fa 2 anys, doncs, realment l'impost al sol es va treure i totes les empreses, llavors una mica es va donar el dret de sortida a la carrera quan molts ja feia anys que s'estaven entrenant, no, diguéssim. Vull dir, moltes empreses tenien el moment fer-ho i ho van decidir fer llavors i per això hi ha hagut aquest boom tan ràpid, no, que esperem que segueixi. Perquè us feu una idea, nosaltres, la meva intenció avui no és posar el punt negatiu a la reunió, però sí que una mica explicaré la realitat, no, que ens trobem les empreses que estem lluitant i que estem venent l'autoconsum, no? Perquè al final, com deia molt bé el Pit, estem en una economia de mercat que si no ingresses no pots pagar els teus treballadors, no? Llavors s'ha de focalitzar molt les vendes per tenir èxit i s'ha de realment oferir i perdre el temps oferint. L'esforç comercial ha d'anar dedicat a les empreses que realment penses que t'ho compraran. Llavors, a nosaltres, evidentment, com deia l'Ajos també, aquí se seguirà el model europeu, sempre anem una mica posterior, que en aquest cas vam anar primers amb el tema primes perquè és el país del sol i, com sabeu, moltes empreses van internacionalitzar i érem líders del món amb això, però inexplicablement van ficar el fre, no?, quan hi va haver el govern del senyor Rajoy, no? Llavors, aquí, evidentment, seguir el model europeu seria el que ens agradaria, que hi haguessin ajudes, com deia el Pit del Fons FEDER, doncs això sempre ajuda. Però la realitat a dia d'avui és que hi ha les companyies distribuïdores
d'energia doncs encara van un pas més enrere i la disponibilitat i la voluntat que tenen doncs és la que és. I també ens trobem una mica amb el tema de encara l'administració. L'administració sí que hi ha la bona voluntat, tothom, de fer... Això és un missatge, no? Perquè aquí hi ha també gent política. Teniu tots la voluntat de que es faci autoconsum i de que es faci, i que es facin projectes, però nosaltres ens trobem reiteradament, que sigui per por o sigui perquè per estètica, per coses, els ajuntaments ens tomben instal·lacions que anàvem a executar. Ficaré un exemple molt clar. Estem ara mirant de fer tota la façana d'una fàbrica de pinsos, que seria una façana maquíssima, feta fotovoltaica, que caben 200 quilowatts, i en el POUM hi ha un article que posa que preferiblement antenes i col·lectors i captadors solars aniran ubicats a les teulades, que és un article que es veu clarament que està posat pels habitatges del nucli urbà. Ja estàs, papà. Ja estàs. Disculpeu que aturem. A vegades passa. Fem. Val. Endavant. Espera. Val. A veure. Rafael, disculpa, em sembla que li has de donar tu per desmuntar-te. Ara, disculpa. Per nosaltres poder, les empreses, quan dic nosaltres, dic el sector, evidentment, poder fer comunitats energètiques, actualment la distribuïdora ha de tenir una molta millor voluntat, perquè precisament ara, com sabeu, estem fent instal·lacions amb injecció zero, moltes d'elles, amb compensació d'excedents, menors a 100 kW, com sabeu, o en venda menors o majors a 100 kW. I això és el que s'està fent. I el que sí que dona molta ajuda, com ha dit bé el Lajos, a la rendibilitat de les instal·lacions és que es pot compensar l'excedent o vendre l'excedent. Però, clar, per compensar l'excedent encara estem mitjant. I això és una realitat. Llavors, tu vols fer una comunitat, hauries de fer la inversió, però els papers no van igual de ràpids que el que és la voluntat del sector. Nosaltres, perquè us feu una idea, ara estem instal·lant una instal·lació, ara mateix, estem executant una instal·lació de 1.300 kW a Granada, de 800 kW a Cantàbria, n'acabem de connectar una de 2.800 kW aquí a Catalunya, vull dir, estem fent, jo diria, de les instal·lacions top amb autoconsum a nivell espanyol, però la de Granada és amb injecció zero, la de Catalunya de 2.700 kW és amb injecció zero i la de Sant Andreu de 800 kW és amb venda d'excedents. A la que hem fet venda d'excedents, també n'hem fet una altra de 800 kW a Santander. Aquestes, problemes amb la companyia distribuïdora, perquè una doncs, no ho té clar i et vol fer ficar un teledisparo a la part de mitja tensió, que és un sobrecost de 20.000 euros quan no cal, perquè en principi ells diuen que si desconnectes la instal·lació no està certificat que la instal·lació pari, quan evidentment els inversors són anti-illa i no entren en deixar-te modificar aquesta part, probablement acabarà amb injecció zero també. I vinc a dir que si tots volem fer comunitats energètiques, és molt important que tot el sector estigui per la labor. Si no, es fa inviable. I llavors, quan això ho tradueixes a la nostra empresa, que estem tot el dia comercialment venent, que un empresari hagi de ficar un import, o hagi de fer una inversió, hagi de destinar uns diners que se'ls ha guanyat o que els finança, amb una instal·lació solar fotovoltaica, doncs ha de tenir molt clar que allò serà viable i que li retornarà amb el període d'inversió, com molt bé ha dit el Lajos amb els seus exemples, de 5-6 anys que tenim ara el retorn d'inversió amb la majoria de les indústries, que això serà una realitat. I quan surten els dubtes de si la distribuïdora et deixarà vendre o no et deixarà vendre, surten els dubtes de qualsevol cosa, de si l'Ajuntament et deixarà o no et deixarà, doncs és molt complicat que això tiri endavant a no ser que realment estigui tots aquests aspectes clars. Llavors, una mica, si nosaltres volem passar de fer el que s'està fent ara, perquè tothom sí que és realitat de que l'autoconsum industrial s'està implementant a una velocitat enorme i que l'autoconsum en domèstic s'està implementant a una velocitat enorme. I això anirà més, segur, perquè aquí sí que tenim una bona normativa. Tu tens un autoconsum industrial, com tenim nosaltres aquí a la taulada d'Innover, i escolta'm, jo l'excedent el venc, i el cap de setmana que aquí doncs, molts pocs treballem, doncs allò es compensa cada mes, no? O la vens amb excedents. O saps que pots fer una injecció zero si tens consum
les 24 hores i no tens accent. Això està totalment clar i totalment estipulat. Faltaria una mica més d'ajuda, com diem, amb l'administració, perquè hi hagi una mica més de voluntat a l'hora de tramitar les instal·lacions. Tenim un altre exemple, per exemple, d'un escorxador que li hem fet 800 kW sobre teulades i ara li estem tramitant un parc amb un petit terreny que té colindant, que caben 400 o 500 kW més. Seria tot autoconsum, és un escorxador que com a mínim està en els 2 MW de consum. I escolteu, tan complicat com que hem hagut de canviar el POM del municipi. O sigui, a l'Ajuntament sí que ha estat per la labor, però com que el POM no permetia fer instal·lacions solars en terreny no urbanitzable, doncs fa un any que esperem que canviïn el POM. Llavors, a partir d'aquí vindrà la tramitació d'un any més perquè et deixin fer aquesta instal·lació en terreny no urbanitzable. Total, que aquest client nostre que vol fer autoconsum, que vol fer energia verda i que vol fer una inversió, estarà 2 anys, entre 2 i 3 anys, per poder-la fer administrativament. Llavors, quan aquests empresaris, que al final són empresaris que valoren molt bé les seves inversions, els hi parles de fer un autoconsum compartit, doncs tot això s'hauria d'explicar molt millor, hauria d'estar molt més ben definit legalment i alhora serien poder les... Perquè les altres instal·lacions per indústria jo crec que no fan falta ajudes, són totalment rendibles. Però aquestes poder sí que hi hauria d'haver l'incentiu que si es fa un autoconsum compartit en un polígon i s'agafa, per exemple, la zona verda d'aquell polígon i es destina a una instal·lació solar i això se'n poden beneficiar totes les indústries, jo crec que seria una via en la que moltes empreses s'hi ficarien, evidentment, perquè moltes per capacitat de coberta, per lo que sigui, doncs no tenen suficient espai o no en tenen per poder fer autoconsum. És la meva humil visió des de una empresa que fem instal·lacions solars des de fa molts anys. Llavors, he començat molt directe, disculpeu perquè no us he donat les gràcies per haver-nos convidat i per haver desitjat que tots estigueu bé del Covid, però clar, és una mica la meva opinió, que ja la vaig compartir amb tot Roger. És viable fer autoconsum compartit? Segur. Segur, perquè a més hi ha polígons on anem, que hi ha naus de logística amb unes teulades immenses que no tenen consum perquè de dia paren les llums i són només per emmagatzematge. I alhora hi ha indústries a la vora que per la disposició de teulades doncs no tenen suficient teulada per fer autoconsum i això seria segur que és un model a seguir i a implementar. Però fa falta una mica més de claretat en tot. No tinc gaire més, si voleu que parlem de més coses. Moltes gràcies. Molt em donar la meva opinió. No sé si és la correcta o no. Jo ho veig molt viable, Roger, veig molt viable que es puguin fer autoconsum compartits, però falta un últim pas. Aquí falta l'últim pas que podem fer a Alemanya i França, de deixar-ho molt clar i de poder fer ajudes i de que la gent sàpiga que s'estalviarà doncs, poder també els ATRs, no? Ni que no estigui connectat a dins de la seva xarxa interior. Deixar clar totes aquestes coses. Què has comentat? ADRs? Jo és una cosa que no tinc clara i que potser algú d'aquí me la podria aclarir. No? Si tu fas un autoconsum damunt de la indústria i connectes dins de la seva xarxa de baixa tensió, tu t'estalvies, l'empresari que fa la inversió s'estalvia el preu, l'empresari del domèstic s'estalvia el preu del quilowatt hora amb els peatges d'accés inclosos dins del quilowatt hora. Si tu fas un autoconsum compartit que no connectes dins de la teva xarxa interior de baixa tensió, jo no ho tinc clar que sigui així. I llavors, clar, és un tant per cent que es perd l'estalvi i el retorn se'n va més endavant. Tot això hauria d'estar perfectament definit i que l'empresari es cregui també, perquè com que hem tingut retroactivitats amb normatives, tothom té por de qualsevol normativa. La realitat és aquesta. Sí que tothom té clar que no hi tornarà un govern en majoria que et ficarà una altra vegada l'impost al sol. I això jo, per lo que veig i el que en sento dels clients, ningú me'n parla. Ningú em parla, escolta'm, això tornarà a tirar enrere. Ningú em parla. Tothom té assumit que aquí es pot fer autoconsum. Quan parles d'autoconsum compartit, és com fer un parc remot, entenc jo. Llavors, tu no t'estalvies el preu del quilowatt hora que el compres, sinó que te l'estalvies a preu de pub. Tinc entès així, Vull dir, això si es clarifiqués, si estigués més clar, ajudaria també. Res més. Jo... Molt bé. Jo per qualsevol consulta i us puc ficar els exemples d'instal·lacions que vulgueu, de tots els tamanys, i podem comentar casos concrets. Perfecte. L'administració, més disponibilitat de l'administració, la veritat, perquè ens tomben instal·lacions que no es fan i no s'acaben executant quan no tenen cap sentit que no es puguin executar. Doncs, si et sembla bé, ara, Rafael, serà això darrer que estaves comentant, ens serà molt interessant, sobretot perquè des de les administracions
i a la vegada les indústries també tinguin clar quins són aquells bloquejos, aquells impediments que costen fer avançar amb la tramitació, amb la instal·lació de les renovables, de les plaques fotovoltaiques, en aquest cas, tota la instal·lació. Faig un últim incís, Roger, si et sembla bé. Amb la ponència d'energies renovables, no? Del 10 al 15% de la quota de mercat de ponències d'energies renovables, de parcs solars, la quota la tenim innovant. Només estem tramitant el 15% dels parcs que s'estan tramitant a Catalunya. D'entrada estarem entre un any i mig i dos anys per cada parc. No sembla massa lògic que haguem d'estar tant temps per poder tramitar un parc solar. I a partir d'aquí, doncs, bueno, veurem si també ho permeten, ho acaben de permetre fent en molts dels casos. Llavors, una mica hem de voler i tenir molt clar cap on volem anar i hem de voler i tenir molt clar, llavors, implicar-nos-hi tots perquè això pugui ser una realitat. Res més. Moltes gràcies per haver-me convidat i quedo a la vostra disposició. Moltes gràcies, Rafael. Si et vols quedar ara que encara fins dos quarts d'11, estarem comentant, responent preguntes. Qui vulgui fer preguntes pot indicar-ho pel xat per anar una mica més àgils. Així doncs, passarem a la part de preguntes i comentaris que no hem pogut acabar de definir. Si vols, Pit, si estàs per aquí, a partir de l'exposició i tota la informació que ens han compartit tant en l'Ajos com en Rafael, què et sembla també donar la teva visió, com ho veus, què creus que hauria de fer el sector industrial, tant el sector industrial com l'administració, per poder avançar, per poder fer passes ja i començar a establir aquestes comunitats energètiques, en aquest cas industrials i locals, per tal de compartir informació, veure quines són les necessitats compartides, veure com podem reduir costos d'inversió. Endavant. Pregunta oberta, lliure. Pit, si ens vols donar una compartir reflexions. I tant, sí, sí. Jo crec que la quarta paraula que utilicé esta mañana en mi introducció era fondos FEDER, ¿no? Unión Europea, y ahí los costes elegibles también son los del asesoramiento. Está claro, como pasa con muchas actividades industriales, que no son fáciles, no son cosas que con el nivel de conocimiento que tenemos como consumidor, no es fácil empezar con esto. Por lo tanto, para poder arrancar, lo primero sería pues contactar con empresas como los dos ponentes que me han seguido, ¿no? Que o también nosotros, por ejemplo, ¿no? para ver, analizar en cada caso concreto cuáles son las ventajas económicas que podemos tener, cuál es el potencial técnico, digamos, la radiación del curso que tenemos en un lugar concreto y cuál sería la estructura jurídica idónea para nuestra comunidad, ¿no? Como polígono industrial, hablando ahora concretamente de la localidad donde se desarrolla habitualmente, ¿no? esta jornada, ¿no? Y esto, hay que resaltar aquí que estas ayudas se convocaron in extremis, son fondos remanentes de años anteriores y se tienen que presentar proyectos antes de finales del año. Y esto quiere decir que bueno, puede asustar, ¿no? Y mucha gente puede pensar, bueno, mira, en este horizonte no llego. Pero yo creo que sí, yo creo que si tomamos la referencia que nos dieron la gente de IRAE, que hicieron varias jornadas de presentación, hay que formular los proyectos como se pueda para presentarlos en diciembre, y hay que buscar coaliciones con empresas del polígono, hay que buscar gente que puedan aportar soluciones técnicas, y luego habrán 3 años para
implementar esos proyectos y dentro de esos 3 años también se podría llevar a cabo esa parte de asesoramiento, ¿no? Que también es un coste elegible. Y así empezamos con el principio, porque si es muy difícil para una empresa empezar a estar en dinero en asesoramiento si todavía el resultado es algo amorfo. Por lo tanto, yo en este sentido quiero animar a todos a buscarse amigos de batalla y presentar proyectos ante IDAI y no asustarse por los que no pensaba, pues no nos va a dar tiempo para formular un proyecto con mucha definición, porque a nadie le da tiempo para hacerlo. Y lo que sí que esos fondos son remanentes y yo creo que el IDAI lo verá con muy buenos ojos y intentará a repartir los fondos según los proyectos que se presenten y en cada uno que hay fondos. Disculpa, és que a vegades costa entendre, perquè no sé si és la distància, però això darrer, pots repetir una mica més alt, sisplau? Lo que quiero decir, sintetizando, es que el primer paso, ahora que se han publicado estas convocatorias de fondos FEDER, que las empresas del polígono, incluso la asociación la propia AEPA, por ejemplo, se busque a unos socios de asesores y conjuntos presenten algún proyecto y que apuesten juntos por ello y que ya si una vez aceptada la propuesta, el asesoramiento que es muy necesario también puede ser un coste elegible. Muchas gracias. En qüestions d'experiència, tornant a en l'Ajos i en Rafael, perdó, volíem saber també que expliqueu algun cas concret, sobretot l'experiència a llarg termini, és a dir, com els hi ha anat i com aniria ara amb els canvis que estan havent, és a dir, quines modificacions o com alteraria això el temps d'amortització, és a dir, amb els ajuts que s'estan preparant, sobretot per comunitats energètiques o per promoure les energies renovables. A més, si mirem de col·laborar i fer alguna instal·lació compartida, no? Que diferents empreses, imaginem-nos que diferents empreses vulguin invertir, però una posa el sostre i les altres doncs, intenten utilitzar doncs, els excedents en moments que sigui possible. Com veieu que podria... O sigui, seria favorable, no? En quin cas o fins a quin punt podríem reduir costos d'inversió i, a la vegada, reduir el temps d'amortització. Si voleu comentar alguns casos en concret o la vostra opinió, l'Ajos, Rafael. Bueno, por mi parte, Rafael, si luego me sigue Rafael. Yo me apunto al discurso también de Innover en el sentido de que cuando yo trabajo en Francia y trabajo en España, las diferencias son enormes a nivel de tramitación administrativa. Y luego hay un tema muy importante que es las ayudas directas. Tanto empresas como familias en Europa, tanto en Francia como en Alemania, como en Italia también, un país latino como nosotros, existen ayudas directas para instalaciones. Y yo creo que eso ayudaría mucho a agilizar procesos, procedimientos. Y luego también... bueno, nuestra diversidad cultural y de naciones en España pues quizás no lo permite tanto, pero en Francia hay un proceso para todos, es algo uniforme y entonces el procedimiento es muy claro y entonces todo es mucho más fácil, todo es mucho más fácil y todo es mucho más rentable también porque rápidamente sabes cuánto dinero vas a financiar, cuánto dinero de ayuda vas a recibir, entonces en estos países es mucho más sencillo pues, establecer comunidades energéticas, es mucho más sencillo compartir el autoconsumo y en nuestra experiencia, pues sí, te reduce algo la inversión, te reduce algo el poder compartir la energía como verterla a la red, como comentaba antes Rafael. Y bueno, no sé, yo simplemente deciros esto. O sea, casos concretos tenemos muchos, os he explicado antes la industria papelera lo ha hecho para ellos, pero
aquella pequeña industria que estábamos trabajando y que se está haciendo aquí, ellos ya se animan, son de Toledo, ellos se animan ahora a hacer, a compartir su autoconsumo con la industria. Entonces estamos analizando todos los procesos, entonces tenemos que ver exactamente el ayuntamiento lo que nos pide o nos deja de pedir, que es desde Francia es la diferencia que nos hemos encontrado, ¿no? Que aquí hay un poco más de complejidad administrativa. Entonces, yo creo que ahí sí, aprovechando que estáis aquí, la administración pública, intentemos simplificar, simplificar y ayudas directas a familias y a pymes. Yo creo que eso nos ayudaría muchísimo a poder desarrollar este modelo de energía sostenible y verde que queremos. No sé qué opinas tú, Rafael. Sí, no, yo lo veo totalmente como lo dices tú, y aparte añadiría un tema, que es que la economía de escala que dice Roger es cierta. Es cierto, o sea, si tú haces una instalación mucho más grande y la compartes, pues es así de claro. Hay también instalaciones, porque el ratio inversión por kilovatio instalado es menor, ¿no? Eso sería un hecho. Luego tiene que estar claro normativamente, y aparte de aquí hay otro tema, que es que en España yo tengo entendido que, bueno, no sé en otros países, pero estaría muy bien que tú pudieras poner una en tu cubierta y venderle al vecino el sobrante. Aquí no es posible. Aquí tienes que ser productor energético, comercializador y no sé cuántas cosas para poder hacer una cosa tan sencilla, que es lo que me sobra, pongo un contador en casa del vecino y se lo vendo. O sea, hay mucho a tramitar. O sea, y al final, ¿qué pasa? La realidad que yo veo en la calle es que el empresario, yo me incluyo entre ellos, tienes que ir a un ritmo. Y la administración va a otro ritmo. Y entonces, al final, hace que estos proyectos son viables cuando se pone un poco la administración en hacer un autoconsumo compartido. No sé si lo compartes conmigo, la José. Pero es difícil que aquí un privado invierta su tiempo, a no ser que crea mucho en el sistema, para poder intentar hacer un autoconsumo compartido. Yo lo veo a día de hoy difícil. Por ejemplo, os pondré otro ejemplo en esto de la administración. Nosotros hemos hecho 4 fases ya de instalación para una empresa multinacional estadounidense ubicada en... aquí en la periferia de Barcelona. Me parece que el municipio exacto es no, no es Barberá, es el de al lado, me parece que es, ¿cómo se llama ahora? El Palau Solità i Plegamans. Les ha gustado mucho las 4 fases o 5 que le hemos hecho, y ahora tienen otra empresa en Alemania, el mismo grupo de Estados Unidos, y les vamos a hacer la instalación en Alemania. Me han pedido el layout del plano, de la distribución de las placas solares, y solo con el layout obtienen la licencia de obra. El permiso administrativo. Bueno, aquí, imaginaros, ¿no? Aquí tienes que hacer un proyecto técnico, entrarlo, pagar la licenciadora, no sé cuántas cosas, ¿no? Y tiene su tiempo. Ahí solo con el plano ya le dan la autorización. Ya saben que son placas solares y que no se comen a nadie, no sé. Tenemos que ir a otro ritmo en el tema de la administración. Y entonces, Roger, contestando más tu pregunta, evidentemente, una vez esté resuelto esto, habrá mucho interés en hacer, entiendo yo, comunidades. No puedo aportar más. O sea, a día de hoy yo lo veo bastante improbable que aquí se hagan realidad. Se hagan realidad. Quizás si hay... ¿Puedo aportar algo aquí? ¿El qué? ¿El qué? ¿Puedo repetir? Quería aportar aquí alguna pequeña aportación a lo que decía... Rafa, ¿no? Sobre la posibilidad de vender energía a tu vecino, que es cierto que esto hoy por hoy no es posible, y que tener un consumo compartido todavía es diferente con los coeficientes estáticos, ¿no? Pero tanto esos coeficientes se tienen que dinamizar próximamente, y si el siguiente artículo, el anterior al que hemos citado, el artículo 21, de la directiva de renovables, el artículo 21 es autoconsumo, y ahí sí que regula que los autoconsumidores pueden también vender energía entre pares. Rafael, y esto se ha introducido en esta directiva que se aprobó en diciembre de 2018 y entró en vigor, pero su plazo de transposición de este aspecto finaliza el 30 de junio de 2021. Por lo tanto, antes del 30 de junio de 2021, el Estado español tendrá que introducir en el ordenamiento jurídico español esa posibilidad que tú echas en falta.
Estos son elementos que tenemos que tener en cuenta y os invito a ojear esta directiva, sobre todo el artículo 21 y 22, porque también ayuda a ver las cosas en cierta perspectiva. Es cierto que todavía nos falta mucho y también hay que decir que venimos de lejos, porque sabéis todos que teníamos un real decreto de autoconsumo algo reaccionario en un pasado oscuro, ¿no? Y ahora mismo ya estamos mucho mejor, pero iremos a mucho mejor aún. Y esto está ahí escrito en piedra, es decir, en la directiva, y eso es obligatorio, que es un derecho concreto y directo del consumidor. Es decir, a partir del 30 de junio del próximo año, es decir, en poco más de 7 meses, tendremos que tener ya la posibilidad de vender también los excedentes del autoconsumo a nuestro vecino. Eso ayudará, evidentemente. Moltes gràcies, Pit, per aquesta aclaració. Veig que teníem algunes preguntes al xat, per no oblidar-nos doncs, de la gent. O Joan, sí, també volies parlar? Sí, no, aquí tenim aquesta tradició, no? A l'hora de transposar directives, doncs, que es fa, moltes vegades es fa tard, última hora, i no s'acaba de fer, no sempre, però moltes vegades es deixem coses pel mig que després generen més problemes perquè es va, doncs, l'afectat el que va és buscar la font de la directiva per acollir-se als drets que recull i que no recull de transposició, etc. I hem de crear un conflicte jurídic. No aquí, davant dels punts dintre de totes les exposicions, jo crec que són molt interessants i molt encoratjadores. Hi ha un cert punt en comú d'aquells que tenen més experiència en aquest tema, que és la part jurídica administrativa de tramitació. Jo no sé si en aquest sentit, doncs, que tenim aquí doncs, el Rafael Bellido i tenim de l'Ajuntament, si ens podria posar una mica de llum en aquest tema, no? Sí, Joan, quizás también si te parece bien, que también me gustaría desarrollar un poco más sobre lo que acabas de decir, ¿no? Yo aquí reitero, ¿no?, que venimos de lejos y la verdad es que en los últimos 5, 6 años, 7 años, se dejaron de hacer muchas cosas que se tenían que haber hecho. Y ahora mismo tenemos ya el autoconsumo compartido, que ahí podríamos decir, esto se ha introducido en el momento cuando todavía no había obligación de la directiva de hacerlo, es decir, no estaba en transposición, no había prescrito todavía, ¿no? Y yo creo que lo que se está viendo, hemos visto el artículo 6.1, letra J, de las comunidades de energías renovables, pues es una transcripción literal prácticamente de la directiva. Y yo estoy viendo que el legislador, por supuesto, no lo hace todo bien, pero ahora mismo veo que está en un afán también por el rol que ha tenido en la negociación de esta propia directiva. España ha sido ahí determinante en luchar por una serie de derechos de los ciudadanos en cuanto al autoconsumo y comunidades de energías renovables. Y veo que va muy en la senda de lo que prescriben las directivas. Por lo tanto, mi expectativa es que vamos a tener esos derechos en tiempo y en forma, porque de momento van en plazo y en forma. Lo que pasa que también hay que decirlo y hay que romper quizás un poco una lampa para el legislador, que se ha encontrado con mucho trabajo por hacer, porque no se habían hecho las cosas anteriormente. Y yo creo que en parte, si no estamos viendo las cosas en la evolución que nos gustaría verlo, yo creo que es porque hay una cantidad de normativas que tienen que ir aprobándose y se van aprobando, que es muy impresionante y no es fácil, creo yo, técnicamente, de hacerlo todo a la vez, ¿no? Pero yo insisto, lo que estoy viendo, aunque yo siempre soy de voz muy crítica también con la calidad técnica de la norma, de momento estoy viendo que las pautas de ese ejecutivo van por un cumplimiento muy, muy, muy estricto de los requisitos de las directivas. Por lo tanto, yo, por mi parte, por ejemplo, este ejemplo que he dado, pero podríamos mirar otros,
equipo de implementación del artículo 22 de energías comunidades de energías renovables, creo que lo vamos a tener en tiempo. Y eso es importante para hacer planificaciones también, por ejemplo, para esas deudas de FEDER, ¿no? Porque el plazo de ejecución es de 3 años. Y no hay que extrapolar la situación de hoy para hacer los planes, no, hay que mirar en los 3 años qué voy a poder hacer el próximo año a esa hora. ¿Y qué va a tener que haber implementado en España por las directivas? ¿Y cuáles son las posibilidades que tendré yo en un año de aquí? Hay que pensar así, porque si no, no avanzamos. Y yo creo que hay que presentar los planes en ese sentido, y yo creo que así ayudaríamos entre todos también al ejecutivo de ver que realmente también responden los ciudadanos en el mercado de nuestra red. Moltes gràcies, Pit. Preguntaven també pel xat si davant d'aquests bloquejos i aquestes traves que ens posa, bueno, per una banda ja hem vist que administració de tràmits legals, burocràtics, ja hem vist quines són les mancances, però per part de la distribuïdora també ens agradaria saber, a partir del que heu explicat i totes les complicacions traves que ens posen, veure quines propostes hi hauria. Per exemple, últimament, com a proposta, doncs, ens ha arribat que hi ha una associació de municipis per l'energia pública i que ja està començant a crear debat per veure què es pot fer en línia de distribució elèctrica. Però vosaltres, què cal, què seria necessari canviar o què es podria fer legalment contra aquestes traves? Per qui va la pregunta, Roger? Per qui la vulgui agafar, l'Ajos, Rafael o un Pit. Igual vosaltres dos, que ja teniu clares quines són a peu de carrer, diguem. Vosaltres ja teniu clares, no?, quins són aquests impediments. Què necessitaríeu? Què demanaríeu pel que fa les competències a la distribuïdora? Bueno, jo... que siguin més àgils, més transparents i que compleixin una mica la llei amb els terminis que diu. Per exemple, temes legals, per exemple, comentava que hi ha una llei, però llavors hi hauria una proposta de començar a denunciar, a fer públiques aquestes traves, per exemple, no ho sé. Endesa, per dir una companyia, per l'experiència que tenim, perquè és amb la que més treballem nosaltres, ara tot just comença a compensar quan tenien 3 mesos des que va sortir el Real Decret, no? També s'entén que els hi fan una normativa i l'endemà, clar, ells han d'adaptar tota la seva estructura interior per poder-ho fer realment, no? Però vull dir, s'ha tardat com un any més del que tocava. Si han de respondre, ja no hem deixat tot, si han de respondre a la petició d'un punt de connexió en un termini determinat, normalment és bastant més. En parcs solars, per exemple, que després també hem estat de respondre a Red Eléctrica, doncs Red Eléctrica pot tardar 4 mesos més a part d'Endesa. Vull dir, són uns terminis que s'estan allargant. Per exemple, nosaltres aquesta instal·lació que hem connectat per autoconsum energètic amb injecció zero de 3 megawatts, ara ja estem tramitant un parc a la vora d'1,4 megawatts més, no? És una empresa que té contractats 4 o 5 megawatts, estem demanant per evacuar la mateixa potència que tenim contractada i ens van fer una nova línia i llançar-la 7 quilòmetres. Llavors, evidentment, farem injecció zero, no? Ho traslladarem cap a una altra banda. Però si la llum pot arribar, per què no pot marxar? Et fas 1000 preguntes d'aquestes, quan a més és una empresa que sempre té consum. Llavors, una mica, les facilitats, la impressió que tenim des dels que hi estem treballant és que facilitats mai n'hi ha. Ni de l'administració, ni de les distribuïdores. O sigui, sembla que si en un lloc pot sortir una pega, segur que surt. I si en un lloc poder no surt, poder també surt, saps? Paral·lelament... Per això estem aquí, Rafael, per intentar veure com podem avançar en aquests temes i que ja deixi de ser una realitat, o sigui, que ja no sigui més un bloqueig. Està claríssim. O sigui, les instal·lacions solars fotovoltaiques, perquè avui estem centrats en aquest tema, són instal·lacions que, evidentment, no generen cap tipus d'emissió, vull dir que només afavoreixen el medi ambient i només afavoreixen tot, no? Però jo entenc que hi hauria d'haver com una mica de pacte, no? O sigui, una normativa molt més àgil. Si una empresa vol fer aquesta instal·lació, com us he ficat dos exemples molt clars, una amb una façana que ens l'han tombat i no es podrà fer, una empresa que vol invertir en una façana que no és la més rendible, el més rendible és, però és la superfície que tenen, perquè una fàbrica de pinso és una estructura vertical. De teulada en té molt poca. I volen fer la inversió. Doncs l'administració ens ha tombat i no es podrà fer.
Per què? O sigui, jo ja no perquè l'hagi perdut jo, eh? Com a ciutadà, a mi no m'entra al cap això. Perquè l'impacte paisatgístic d'aquell edifici ja està fet. L'impacte visual i estètic que tingui ja està fet. Amb les plaques solars, el que faria més encara deixar el més maco i que es veia renovable, però no ens ho han deixat fer. I l'altra part de l'escorxador, que ho acabarem podent fer, perquè hem d'esperar 2 anys? Mm. Si jo entenc que l'administració t'hauria de dir, senyors, per fer això hem de canviar el pom i tot, però oi, vostè munti, perquè això li deixarem fer, i ja arribarà en el seu moment, que ho tindrem tramitat, perquè tenim els nostres procediments interns, doncs no, això no és així. Això no és així. Hi ha això. Llavors tenia una pregunta pel Pit, aprofitant que estic parlant. Sí, però, Rafel, disculpa, és que ja estem arribant a 2 quarts, llavors donaríem ja 1 minut a cadascú per anar tancant la primera part de la jornada. Rafa Bellido, vols comentar alguna cosa? Sí, em sembla que estàs demanant. Sí, un petit comentari. És molt, molt interessant tot el que esteu esmentant. El que comentava el Rafael, sí que és cert que arran del decret llei que va promulgar la Generalitat l'any passat, de mesures urgents, el que sí que voldríem és que el planejament urbanístic no fos cap trava per la implantació d'energia solar. I és un tema que estem estudiant. Nosaltres tenim un pla general metropolità vigent, però que prové de l'any 76, que en aquella època no es parlava de canvi climàtic, per descomptat. Però sí que voldríem que, per exemple, en determinades zones verdes públiques pogués haver facilitat per implantar el que són instal·lacions d'energia solar que puguin ser també doncs, per ús compartit d'altres comunitats. I en temes també de paisatge urbà, el que comentava de les façanes, que en edificis també hagués més facilitat per poder implantar-se. És un tema que estem estudiant. I també una modificació de l'ordenança d'energia solar que tenim, que va ser molt novedosa l'any 2015, però que fruit de l'experiència també podem introduir canvis precisament per facilitar la tramitació de les llicències i les comunicacions prèvies. Moltes gràcies, Rafa. Llavors, us donem mig minut, si voleu tancar, Lajos i Rafael, mig minut, sisplau, perquè ja passem. Endavant, Pit. Perfecto, Roger. Muchas gracias de nada por acogernos. Yo solo quiero hacer una última observación sobre lo que ha dicho Rafael también sobre las distribuidoras, ¿no? y las condiciones de acceso y conexión. Eso, por supuesto, es uno de los cuellos de botella de la tramitación. Y esta semana ha entrado ya en el Consejo de Estado el Real Decreto de Acceso y Conexión. Y hay hasta este viernes para los miembros del Consejo Asesor para aportar allí observaciones. Y entonces su aprobación es inminente y también será inminente la aprobación de la norma circular de la CNMC, también de Acceso y Conexión. Y esto conjunto va a facilitar mucho las cosas porque queda mucho más definido el proceso de acceso y conexión y sobre todo, y eso es una novedad y eso es muy importante, se crea la obligación de transparencia de la capacidad de la red y en un primer momento en las líneas, en 4 semanas, tendrán que publicar de forma online toda la capacidad en las líneas y en las subestaciones de 32 kilovoltios y en medio año también todo lo que hay en 1 kilovoltio. Y eso va a ayudar mucho porque esto nos va a quitar mucha sensación arbitrariedad real, porque ya de antemano ya podemos conocer en cada punto qué hay de capacidad de evacuación y en este punto y qué condiciones podemos esperar y cómo vamos a tramitar y qué información tenemos que aportar. Entonces, yo con esto creo que parte de esta problemática que hemos sufrido se va a eliminar. Quería dar este mensaje positivo, ¿no? Moltes gràcies, Pit. Moltes gràcies. Lajos, Rafael, per tancar sí, ja, tanquem. Agradeceros la invitación y me apunto con Rafael pidiendo agilidad, transparencia
Y un tema importante para la PYME y para las familias, ayudas directas para promover el autoconsumo energético, que es algo que funciona muy bien en Europa, que yo creo que aquí, si lo montamos bien también, en vuestro ayuntamiento, podría ser algo que permitiera un desarrollo rápido de autoconsumo en las industrias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lajos. Rafael. Vale, mig minut. Agrair-vos la invitació. Jo comentar-vos com a aspecte positiu. Aquest any nosaltres instal·larem més de 10 megawatts, acabarem l'any més de 10 megawatts instal·lats sobre indústria. Llavors, evidentment, és viable. Aquí hem estat una mica polint com seria encara més viable, no? Llavors, el que diu el Pit té tota la raó del món. Evidentment, avui, a més, em penso que aquest real d'aquest nou d'interconnexió també dirà, si no pots connectar el que demanes, fins a quan pots connectar, que això també ho agilitzarà molt, avui no ho diuen, avui has de tornar a fer la sol·licitud. I també el que estaria bé, que el PIT podria donar llum, és que encara les empreses que venen l'excedent tenen el 7% d'impost al productor o el que vol fer un parc solar també té el 7% d'impost al productor, que això també li treu rendibilitat i atractiu. És un impost que fa temps que es parla que es traurà, però encara hi és. Llavors, si pot donar una mica de llum també, aviam quan això hi serà. I ja està, i agrair-vos la visita, la invitació, i el dia que vulgueu parlem d'altres coses, que dona per parlar-ne dos dies seguits. Moltes gràcies, Rafael. Doncs, dit això, deixem aquestes preguntes i aquests temes que queden també per anar continuant. Ja sabem que el sector energètic va en evolució, que haurem d'estar atents i atentes en tot moment. Per tant, tanquem la primera part de la jornada. Ens tornarem a veure a les 11 amb la Mariona Coll, de l'ICAEN, per veure quins seran els recolzaments financers que podem obtenir. Veurem amb en Roberto Burgos una estratègia no només d'autoconsum, sinó estratègies en termes d'energia. I després, doncs, escoltarem la veu de l'experiència de l'Alejandro Pérez, que és de Sant Feliu, de Dalan, en Joan Herrera, l'experiència de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, i en Josep Esquerra, Sant Boi de Llobregat. I després també podrem comentar i reflexionar en una taula de preguntes i debat. Així que moltes gràcies per la vostra assistència. Us esperem en gairebé 20 minuts, perquè ja han passat 10 de mitja, així que esmorzar, agafeu energia i ens tornem a veure d'aquí 20 minuts. Moltes gràcies.